Se necesita de verdad organización. Algo que vamos a aprender que esta ciudad, y me perdonan todos, y yo soy barranquillera y súper barranquillera, no sabemos utilizar. No sabemos de verdad hacer una fila para montar en un bus. La gente quiere coger el bus donde sea, en la mitad de la calle, de la carrera, de lo que sea. Y hay sitios estipulados para que la gente coja el bus. Entonces, vamos a aprender a las buenas o a las malas, digo yo. Sí. Al mismo tiempo, tenemos que respetar la autoridad. También la autoridad nos tiene que respetar así a nosotros. Es, porque ese es el otro lado de la moneda. O sea, sí, no es solo nosotros que tenemos que respetar las reglas, también las autoridades las tienen que respetar. Mira sí. Lo que pasó con Claudia López. Claudia López, que alcaldesa de Bogotá. Que rompió sus propias reglas, ¿verdad? Eso. Mira, hay que respetar muchas de las cosas que ha hecho, yo creo, en mi opinión, la alcaldesa para manejar esto del COVID. Ella, como el alcalde nuestro, es un alcalde bastante nuevo. Y imagínate para manejar. Bueno, alcaldesa de Bogotá, no nuestro. Alcaldesa, sí, sí. No, yo dije, como el nuestro. Ah, como el nuestro. O sea, sí. Ser alcalde por sí. Solo unos meses y tener que manejar una situación semejante no es una vaina fácil. No, para y ella, nada. O sea, ella ha mostrado una imagen de una persona que se. Dura y firme. Dura y que la ciudad se tiene que fajar. Entonces, si ella no es consistente con eso, en su vida personal le quita la validez de lo que está diciendo. De lo que está diciendo. Y fíjate lo que también salió en el tiempo, que yo creo que habían como unos sobrecargos de servicios de 73% en esto del COVID-19. Entonces, estamos hablando que o sea, las autoridades todavía en la mitad de todo esto no nos están respetando tampoco a nosotros como ciudadanos. Así es. O sea, es una vaina mutua. Sí. Nosotros tenemos que respetar las reglas porque son para, al fin y al cabo, nuestro bien no, común. Y se vuelve un desorden. Sí. Entonces, imagínate, cada vez que ella quiera asumir una posición dura, va a decir, pero ¿con qué moral usted nos va a decir eso? Y la gente sí. Va a hacer lo que le va a dar. Aunque sea algo válido. Exactamente. Entonces, le quita la autoridad. Pero lo que pasa, bueno, en el tema de Bogotá, la situación también va por el tema de la señora esposa de la alcaldesa. Ella sí. Tuvo que ir a una comisaría de policía y tuvo que pagar una multa por cuarentena. Recordemos que lo que no permiten es que uno vaya al supermercado con un familiar, ¿cierto? Bueno, sí. Aparentemente, me imagino, me pregunto yo sí. Si madres podrán salir con hijos. Aquí tengo la noticia que si se diera el caso. Aquí, del 63%. A nivel local, okay, se ha visto el fiscal general Francisco Barbosa anunció que han detectado un 73% en sobrecostos en los contratos. O sea, tenemos que... Mira, la corrupción y la maldad ahora mismo es todavía más obvio. Cuidado con la gente que se trata de aprovechar de estos tiempos para hacerse un dinero. Acuérdate que esto se vuelve casi como un vicio, como una droga. Es algo sí. Que hacen inconscientemente. Se vuelve una obsesión en querer estafar consistentemente. Sí. Entonces, a veces los gobernantes creen que las reglas... es solo para los ciudadanos, que no los afecta a ellos. Por ejemplo, Claudia López es un testimonio de sí. Eso. Ella puso las reglas, pero ella puede quebrar las reglas. Y así no es. Sí. Entonces, esto de estar incrementando los contratos, y ya eso raya, ya eso no en este momento refleja la calidad de persona que es esta gente que se atreve a cobrar más por un contrato cuando va a beneficiar a otro. O por lo menos decir, vamos a dar 3.000 mercados y realmente dan 1.500. Y los pobres que se frieguen, ¿verdad? Los pobres que se frieguen, porque los pobres están sí. Acostumbrados a pasar hambre. Eso es lo que muchos de esos políticos tienen en su bendita sí. Mente.